Santo Espírito. Clamemos juntos el reino de Dios, predicando y compartiendo el evangelio de las buenas nuevas a toda Latinoamérica y Centroamérica y a cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Maná del Cielo, con el firme propósito de establecer el reino de Dios. Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Permite una vez más estar en su programa, clamando a Dios por su respuesta. Es para nosotros un grande privilegio el servir a Dios y el que ustedes nos dejen llegar hasta su hogar a través de este canal. Agradezco a cada una de mis hermanas por estar siempre en la disposición de la obra de Dios, nuestra hermana Judith Sandomán y nuestra hermana Berta Cruz. Sean bienvenidas y gracias por la disposición que siempre tienen, ¿verdad? A la voz de Dios. Nuestra hermana Irene trabajó hasta tarde, la razón por la cual está ausente, bendito Dios, pero sabemos de que Dios cuida de ella donde quiera que ella se encuentre en este momento. Vamos a dar inicio a este programa con una oración para que sea Dios derramando de su espíritu y que sea Él contestando cada una de estas peticiones, porque el propósito es que usted reciba el milagro que usted tanto anhela, bendito Dios, y este puede ser la tarde, este puede ser el momento que Dios ha preparado para que usted pueda recibir ese milagro, esa sanidad, que Dios le resuelva ese problema que usted tiene y que usted piensa que ya no tiene solución. Pero déjeme decirle que en Dios todo se puede, todo es posible, bendito Dios, porque Él no escatimó incluso en dar a su único hijo para que Él muriera en la cruz del Calvario por la vida suya y por la mía, bendito Dios, para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio tan alto que nos tocaba pagar, ¿verdad?, a causa de nuestros pecados. Pero Él tuvo a bien, mandó a su único hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el cual venció la muerte, bendito, y la muerte en cruz, bendito Dios, aleluya. Nuestro texto base se encuentra en Jeremías 33:3. Donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Este es un texto muy maravilloso porque allí el Señor nos enseña cómo nosotros, ¿verdad?, tenemos que clamarle porque Él está dispuesto a respondernos, bendito Dios. Solo está que nosotros creamos en su palabra. Así lo dice también en San Mateo, que dice, todo lo que nosotros aclamáramos, ¿verdad?, y pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Y nosotros estamos aquí con ese propósito. Nosotros estamos creyendo de que ese milagro va a suceder, ya que nosotros, ¿verdad?, hemos podido experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida. Hemos podido ver milagros y prodigios sobre nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y ese es, ¿verdad?, lo que nos motiva a seguir adelante sirviéndole al Dios que vive y permanece para siempre. Voy a clamar en esta hora para que sea Dios bendiciendo esta hora de clamor y luego yo les paso el tiempo a mis hermanas para que ellas les den un cordial saludo. Amén. Amado Padre Celestial que estás en gloria, sí, Dios mío, en esta hermosa tarde queremos agradecerte, Señor, por la permisión que nos da, Señor, de estar delante de tu grata presencia, Padre bendito de la gloria. Sabemos, Padre Santo, que todo, Señor, lo que pasa, lo que sucede, porque así a ti te place, Padre bendito de la gloria. En esta hora quiero agradecerte por la vida de mis hermanas, Padre Santo, y que guardes, Señor, y cuides, Señor, a mi hermana Irene, donde quiera que se encuentre en este momento, Padre Santo, sabiendo, Señor amado, que ella está trabajando, Padre bendito de la gloria, pero que sé también que ella clama también, Señor, para que este programa se lleve a cabo, Padre bendito de
la gloria. Bendice, Señor, a la familia de mis hermanas, Padre Santo, que nunca falte nada en su hogar, Señor, bendito de la gloria. Sobre todo en estos momentos, tiempos difíciles, Señor, que se están pasando, Padre bendito. Y sobre todo también, Señor, te pido, por favor, que nos ayudes a afirmarnos cada día más, Señor, en ti, Padre Santo, en tu palabra, Señor amado. Y que podamos permanecer, Señor amado, de la gloria, para que cuando tú vengas podamos ir contigo, Padre Santo de la gloria, nos hayas haciendo lo bueno, lo que a ti te agrada, Rey de gloria. Te pido, Señor, por la vida de la familia pastoral, Señor, de nuestro hermano y reverendo Domingo Lozada, presidente de mismo de este canal, Señor amado de la gloria. Bendícele, fortalécele, Padre Santo, a mis hermanos que están tras de cámara, Señor amado de la gloria, que sé también, Señor amado, que están, Señor amado, dando, Señor, de su tiempo, Señor, y que sé que tú lo vas a premiar de una manera muy especial, Padre de la gloria. Bendice también a nuestros hermanos televidentes, Señor amado de la gloria, que seas tú, Señor amado, derramando de tu poder, de tu unción fresca sobre su vida, Padre, porque ese es el propósito, Señor, por el cual este canal se ha abierto, Padre Santo, para ser de bendición, Señor, para todas aquellas vidas que necesitan, Señor, escuchar de tu palabra, escuchar, Señor, de tus milagros, escuchar de tu grandeza, Señor, escuchar de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Padre Santo, y sabemos, Padre de la gloria, que en esta hora, Señor amado, tú te vas a glorificar de una manera muy linda, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que tú eres el que conoce todo, Señor amado, tú eres el que puedes estar en todo lugar simultáneamente, Rey de gloria, y como te dijo también, Señor, tu apóstol, cuando estuviste aquí en la tierra, cuando él te dijo, Señor, mira, todos se van, cuando tú hablabas, Señor, fuerte la palabra, Señor amado de la gloria, te dijo, mira, todos se van, pero él te dijo, Pedro, también, si tú quieres, puedes irte, pero él, Señor, escogió, Señor, estar al lado tuyo, Señor, que es lo más maravilloso que puede pasar en nuestra vida, Dios. Señor amado, cuando él te dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y solo en ti podemos encontrar palabras de vida eterna, algo muy cierto, Señor amado, reconocemos, Padre Santo, que sin ti nada somos, Padre bendito de la gloria, porque ¿a dónde más podremos ir? Si tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro socorro, Padre Santo, en las tribulaciones, Padre de la gloria, Señor amado, y cuando nosotros tocamos tu puerta, tú estás allí para abrirla, Señor, y no nos niegas nada, Rey amado, y por eso, Padre Santo, estamos delante de tu gracia, de tu trono, Señor, de tu misericordia, Padre Santo, porque tu palabra también nos dice que nuevas son cada día esas misericordias, Padre Santo. Agradecemos, Padre, desde ya el milagro que vas a hacer, Señor, en cada vida, Señor amado, que va a estar llamando, Señor, que se va a estar comunicando, Señor, a través de las redes sociales, Padre bendito de la gloria, en el nombre que sobre todo nombre, mi alma te alaba y te bendice, Señor amado Jesucristo, amén y amén. Así le voy a estar dando la palabra a mis hermanas para que ellas, verdad, sé que Dios ha puesto palabras también en su boca para que pueda compartir con ustedes, sé que traen palabras de ánimo, palabras, verdad, de agradecimiento hacia Dios por todo lo grande y maravilloso que Él es con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Jesús, damos gracias a Dios por un día más que nos, verdad, permite poderles saludar, damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová, bendito Dios. Así, amados hermanos, una vez más estamos aquí, verdad, bendito sea Dios, clamando a Dios por la respuesta de esa necesidad que usted está pasando. Oh, bendito sea Dios, para Dios no hay nada imposible, amados hermanos, así es que llámenos en esta hora que estamos en vivo, en directo, bendito Dios, esperando esa llamada, sabemos que hay necesidad, bendito sea Dios, aleluya. Todos necesitamos, bendito sea Dios, de la oración, porque es la única que nos puede sostener, bendito sea Dios, aleluya, y a través de la oración es donde Dios nos responde, bendito Dios, así es que en esta hora les animamos a que nos llame, amados hermanos, en esta hora, si verdad, quizá le da pena dar su nombre, tal vez por eso no llama o lo que sea, pero mira, amados hermanos, olvídese de eso y no dé su nombre si no gusta, pero llámenos porque sabemos que hay mucha necesidad, tal vez usted está pasando en estos momentos problema con sus hijos, en su matrimonio, en el trabajo, bendito Dios, o con su salud, quizás el doctor le ha detectado alguna enfermedad que le preocupa, bendito sea Dios, en esta hora nos vamos a unir, bendito Dios, nosotros aquí estamos dispuestos a unirnos juntamente con usted para clamar por esa necesidad, amén.
porque para nuestro Dios no hay nada imposible. El mismo Cristo que sanó a aquellos enfermos, a aquellos paralíticos, ciegos, es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Así en esta hora yo les voy a leer en Mateo 6, bendito sea Dios, 18, dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Bendito sea Dios, aleluya. Se da cuenta, acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo, que de él viene nuestra sanidad. Amén, bendito sea Dios. Sea cual sea lo que le esté atormentando, acérquese a Jesús, tóquele como aquella mujer le tocó. Bendito sea Dios, aleluya, con fe, dice, aunque sea, ¿verdad? Dice que aunque sea un poquito de fe que tengamos, como un granito de mostaza, dice su palabra, que podemos mover esa montaña de problema que esté, ¿verdad?, usted pasando. Bendito Dios. Así es que el Señor les bendiga, y le paso a mi hermana. Bendito Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Le doy gracias a cada uno de ustedes. Les saluda su hermana Berta Cruz en Cristo. Bendito sea el Señor. Me da mucho gusto estar una vez más aquí para servir a nuestro gran Dios y a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar el canal en esta tarde. Bendito Dios. Yo solo te sé decir en esta tarde que Dios tiene propósitos en tu vida, que no cambies de canal. Y que bendito, si tú tienes alguna necesidad o algún problema, tú puedes llamar, bendito Dios. El número de teléfono está al pie de la pantalla, bendito Dios. Tú puedes llamar, estamos dispuestas aquí para orar por tus peticiones, bendito Dios. Nosotras estamos aquí porque no queremos que nos veas a nosotras como las que nosotras somos las que vamos a sanar o solucionar tu problema. Nosotras queremos instarte a que creas en la palabra, a que creas en el poder de Dios y que aprendas a confiar en Dios, porque Dios es quien tiene el poder, bendito Dios. Dice la palabra del Señor en Salmos 37:5, 4 y 5, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Bendito Dios. ¿Por qué razón? Porque él es el que lo hace, no somos nosotros, bendito Dios. Nosotros no estamos cobrando por este servicio a Dios, bendito Dios, porque sabemos que nuestra paga viene de él. Él es quien tiene cuidado de nosotras, bendito Dios, porque así como tú tienes problemas, también nosotras a veces lo tenemos, y sabemos en quién acudimos, a quién confiamos, y él nos ayuda, bendito Dios. Él quita toda carga, él nos hace más liviano aquellos problemas que tenemos que enfrentar al paso de cada día de nuestras vidas, bendito Dios. Estamos gozosas y contentas de servirle a un Dios grande y poderoso, bendito Dios. Te insto que llames y que confíes en él, bendito Dios. Gracias, aleluya, gracias, hermana. Dice en Jeremías 33:12, así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin nombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Ese es el Dios que nosotros, al cual nosotros le servimos, amados hermanos, que a donde no hay vida, él da vida, bendito Dios. A lo mejor a ustedes le han dicho que el problema en que se encuentra no tiene solución. A lo mejor ya le dijeron, ¿verdad?, le quedan algunos días de vida. Pero déjeme decirle que nuestro Dios está dispuesto, ¿verdad?, a escuchar ese clamor que salga desde lo más profundo de su corazón, que usted le necesita a él, bendito Dios, porque sí, amados hermanos, nosotros le necesitamos a él, bendito Dios. A él nada le cuesta, bendito Dios, hacer, ¿verdad?, ese milagro maravilloso, pero nosotros tenemos que clamarle a él que le necesitamos, que realmente, ¿verdad?, él es el dueño de nuestra vida, que él tiene el poder, él tiene la gloria, él es el todopoderoso. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que venir a él para que sea él glorificándose en nuestras vidas. Y cuando usted reciba ese milagro, ese favor de parte de Dios, testifique, bendito Dios, de las grandezas que él hace. Porque nosotros, amados hermanos, yo en lo personal en este momento quiero darle gracias a Dios. Mi esposo fue este día al médico porque hace 2 semanas él tuvo un dolor en su corazón, porque él ya hace 4 años atrás tuvo 2 ataques cardíacos, pero
Gracias a Dios le han hecho unos exámenes y para la honra y la gloria del Señor, él está bien, le dijo el doctor. Bendito Dios, que su sangre está fluyendo como a lo normal, como debe de ser, bendito Dios. Y solo le dice que tiene que tener, ¿verdad?, los cuidados pertinentes, porque la verdad, cuando ya ha pasado esa situación, las personas tienen que tener más cuidado, tienen que tener un cuidado muy especial. Y sobre todo, aún aquellos que nos sentimos saludables, tenemos también que tener un especial cuidado, bendito Dios, porque acordémonos que la palabra nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, bendito Dios, y de verdad donde mora el Espíritu Santo tiene que estar sano, tiene que estar limpio, bendito Dios, porque acordémonos que es la tercera persona, verdad, de la Trinidad de Dios, aleluya. Así le voy a pedir a mi hermana Judith que por favor clame por todos los jóvenes y por todos aquellos niños que van a regresar a clase y que ya han regresado a clase, que sea Dios teniendo cuidado de ellos. Acordémonos que pues pasan muchas noticias, ¿verdad?, donde aún ahora mismo no tenemos que confiarnos ni de los maestros, porque hasta los maestros, ¿verdad?, están teniendo, haciendo maltratos hacia los niños, abusando de ellos, pero que sea Dios, ¿verdad?, que guarde a nuestros hijos, bendito Dios, que ponga maestros realmente temerosos de Dios y todas aquellas personas, ¿verdad?, que trabajan en esos centros escolares, que realmente le teman a Dios, que realmente ellos cuiden a nuestros hijos, bendito Dios, y nosotros también como padre estar pendientes de ellos, bendito Dios. Santo, amén, hermano. Bendito Dios, amén. Amén. Bendito Dios, así en esta hora, gloria a Jesús. Padre Dios que estás en gloria, te honramos y te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias, sí, Señor por esta gloria, oportunidad que nos das, Señor, Dios mío, Padre, de acercarnos a ti en esta hora, Dios mío, Padre, en oración. Señor, en esta hora, Dios sí, mío, Señor. Padre, te presentamos, Señor, bendito Dios mío, Dios, Padre, aleluya, a los niños que van a regresar a la escuela, Dios mío santo, en esta hora, Dios mío, sabemos, Padre, oh Dios mío, el peligro, Señor, lo inseguro, Dios mío, Padre celestial, oh, pero en esta hora, Dios mío, te pedimos misericordia, Señor amado de la gloria, te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de cada uno de las escuelas, Señor, Dios mío, Padre, oh, sí, Dios mío, Padre, que tus ángeles acampen alrededor de cada una de las escuelas, Señor, Dios, oh, Dios mío, Padre, cielos, seas tú gloria, tomando el control, Dios mío, Padre celestial, de cada movimiento, sí, que se haga allí, Señor, que si hay algún, sí, peligro, alguna amenaza, Señor, Dios mío, que lo detectan a tiempo, Señor, Dios, sí, mío, favor, Padre, Dios, te lo rogamos, mi Dios amado, por favor, Dios eterno, por favor, Dios, porque amado, sabemos que en estos tiempos son días peligrosos, Señor, Dios mío, Padre de la gloria, te rogamos tu misericordia, Señor, se extiende sobre cada escuela, Dios mío, Padre, oh Dios mío, por la juventud, Dios mío, Padre celestial, ten misericordia, por favor, Señor, te lo rogamos, Señor, Dios mío, Padre, guarda a nuestros hijos, Señor, Dios mío, protéjalos, Señor, y cúbralos con tu bendita sangre, Dios mío, Padre, que si hubiera, Señor, algún, Dios mío, peligro, Padre, que ellos verdaderamente clamen a ti, Señor, Dios mío, porque tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro Señor, socorro en las tribulaciones, Señor amado de la gloria. Te rogamos, Señor, Dios mío, sí, misericordia, Padre, oh, por la niñez, Señor, por los jóvenes, Dios mío, Padre celestial, aquel joven que es de amenaza, Señor, por favor, Dios mío, Dios eterno, que lo detecten a tiempo para poder librarlo, Señor, de cometer semejante, Dios mío, Padre de la gloria. Oh, Dios mío, Padre, problemas, Señor, Dios mío. Te pedimos, Señor, que te allegues a cada vida, a cada corazón de los niños, de los jóvenes, Padre. Esos jóvenes que tal vez, Señor, Dios mío, están dañados, Padre, y quieren dañar, Dios mío, Padre, por favor,
Señor, ten misericordia. Libértalo, Señor Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te ponemos a nuestros niños en tus preciosas manos, sí, Padre. A nuestros jóvenes, Señor, te los ponemos en tus preciosas manos, Padre. Porque en tus manos estamos seguros, Señor Dios mío. Sí, Señor. Protéjalos, guárdalos como la gallina proteja sus polluelos, Señor, bajo sus alas, Padre. Así te rogamos que proteges a la niñez, Padre. A los jóvenes, Señor, por favor, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor amado. A ti sea la honra y la gloria, Señor mi Dios. Amén, amén. Gracias, Señor eterno. Amén. Alabado y gracias, bendecido Señor, sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor. El teléfono está apareciendo al pie de la pantalla, 626-765-6026. O por medio de Facebook usted puede mandar su mensaje, ¿verdad? Si no quiere dar su nombre, como mis hermanas le estuvieron diciendo a cuando empezamos el programa. No es problema, usted solo mande cuál es su petición o llámenos cuál es su petición. Y nosotros vamos a estar, ¿verdad?, uniéndonos juntamente con usted, porque dice la palabra de Dios que donde dos o tres reunidos en su nombre, Él se glorifica de una manera muy especial. Bendito Dios. Dice en Salmos 33, 8 y 9, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bendito Dios. Es un Dios maravilloso que solo con la palabra formó todo lo que nosotros, ¿verdad?, tenía alcance en nuestra vista. Bendito, bendito Dios, aleluya. Jesús. Que son cosas maravillosas, son cosas, ¿verdad?, que Él dejó para beneficio de la humanidad. Bendito gracias, Dios. Señor. Y por eso gracias, alabamos y bendecimos el dulce nombre de Dios. Él sabía de lo que el humano, ¿verdad?, iba a necesitar. Él formó con mucho amor todo lo que existe. Y, ¿verdad?, solo con la palabra, dice, ¿verdad? Aquí la Sagrada Escritura, que Él lo dijo y fue hecho, bendito Dios. Así vamos a estar clamando por aquellas personas que les han diagnosticado osteoporosis, que tienen problemas en sus huesos, hermana Berta, que, ¿verdad?, con medio golpecito o cargan algo pesadito, no mucho, y ya están con su dolor en los huesos, pero confiamos de que para Dios no hay nada imposible. Amén. Él puede fortalecer, puede poner el calcio, ¿verdad?, que necesita en esos huesos, o lo que necesita en esos huesos, bendito Dios, que, sí, el médico aún no ha detectado, ¿verdad?, qué es lo que realmente necesitan esos huesos, pero como Dios nos formó, es lo que estamos hablando. Amén. Él sí conoce cada centímetro de nuestro cuerpo, Señor. Y Él sabe, bendito Dios, qué es lo que necesita. Bendito Dios, aleluya. Amén. Así es, bendito Dios. Sabemos que ahorita en el mundo hay muchas enfermedades, hermana, que están fluyendo y que están saliendo, enfermedades raras que hasta de nombres a veces no sabe uno. Ya cuando viene el doctor y nos dice, oh, tienes esto, ¿y qué es esto?, ¿verdad? Pero muchas veces yo me he puesto a pensar, hermana, he llegado a la conclusión en que es muy importante cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cómo nosotros descuidamos nuestro cuerpo, y es cuando el doctor viene y nos dice, necesitas cuidarte de esto, necesitas cuidarte del otro, y es muy importante. Sobre la tierra, Dios ha puesto los doctores para cuidar tu cuerpo, para que sigas las instrucciones, bendito Dios, pero una cosa sí te sé decir, no dejes que estas enfermedades te lleguen a tu cuerpo. Si tú aún no estás enferma, no estás enfermo de esta enfermedad o de cualquier otra, tú necesitas cuidar tu cuerpo, bendito Dios. Y no nada más porque yo te lo diga o porque el doctor te lo diga, sino porque la misma palabra lo dice, bendito Dios. Basado a la palabra, es por eso que yo te estoy hablando, que nosotros nos manda que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Dice la palabra en el libro de Romanos 13:13. Bendito Dios, dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Glotonería significa que excedemos mucho nuestro cuerpo en andar comiendo demasiado, ¿verdad, hermana? Si estamos hablando basado en nuestro cuerpo, enseguida dice, y no en borracheras. Bendito Dios, ¿por qué razón? Porque las borracheras, el alcohol, destruye tu cuerpo, destruye tu organismo, aparte de que destruye muchas cosas en tu vida, destruye tu familia, destruye todo lo que te a tu alrededor. Pero estoy hablando acerca de tu cuerpo, bendito Dios. ¿Qué tanto tienes que cuidar tu cuerpo, bendito Dios?
Dice la palabra del Señor, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Por qué razón? Porque eso también enferma tu alma, enferma tu corazón. Bendito Dios. Todo esto y muchas cosas más, si tú lees la palabra, el Señor te va enseñando cómo tú tienes que cuidar tu cuerpo, cómo tú tienes que cuidar tu alma. Bendito Dios, porque si tú te enojas mucho, te vienen las enfermedades también a tu corazón, a tus sentimientos, a ti, a tu ser. Bendito Dios. De igual manera, dice la palabra del Señor, que nuestro cuerpo es templo del Señor. Bendito Dios, en Primera de Corintios 6:19 dice, ¿O ignoráis? Dice, pregunta, aquí la palabra del Señor dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No, el Señor nos está preguntando, ¿tu cuerpo es ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios, y Dios te manda que lo cuides. Y si tú tienes una enfermedad, es tiempo de que te cuides. Cuida las instrucciones basado a lo que el doctor te está diciendo y de acuerdo a lo que Dios también te está mandando en esta tarde. Bendito Dios. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, amén. ¿Verdad, hermana? Estamos en los últimos tiempos, y cuida tu alma. Busca la salvación de Dios, porque el día que tú dejes de existir en esta tierra, basado a que te vas a enfermar, o probablemente esa enfermedad te va a llevar a la muerte probablemente, entonces tú vas a dejar de existir, y las cosas, todo lo que tú hagas en este mundo, aquí se va a quedar. Bendito Dios. Si tú estás enfermo de osteoporosis, ten fe, ten confianza que el Señor te va a sanar, no por lo que yo o lo que tú me estés mirando a mí, sino por el poder de Dios, de acuerdo a tu fe. ¿Qué tan grande es tu fe, bendito Dios? Padre de la gloria, te doy gracias, Señor. Te doy honra, te doy alabanza, bendito Dios. Tú eres el Dios todopoderoso que todo lo puede, bendito Dios. Cada una de nosotras te honramos, Señor, y te damos gloria a ti, Señor, por lo que tú haces, Padre de la gloria. Nosotras solamente estamos cumpliendo, Señor, con el mandato que tú nos has dado, Padre amado. Por favor, Señor, te pido, Señor, en este momento, Dios de la gloria, si hay alguien enfermo de osteoporosis, Señor, de alguna enfermedad rara, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que obres, Señor, poniendo tu mano de poder, oh Dios de la gloria, en estos momentos, Señor. Envuelve a esta persona, Señor, con tu Santo Espíritu, oh Dios de los cielos. Padre amado, glorifícate, Señor, trayendo sanidad a estos cuerpos, Señor, y que ellos mismos aprendan a cuidar su cuerpo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Estamos creyendo en tu poder, Señor, estamos creyendo en tus milagros, Señor, estamos creyendo en tus milagros y prodigios, Señor amado. Creemos, Señor, en Dios, en un Dios vivo, Señor amado, en un Dios poderoso que tiene todo el poder, Señor, de traer sanidad, Señor, de traer libertad, Señor, a estos cuerpos. Te doy gloria y honra, Señor, porque esta tarde, Señor, sé que tú, Señor, estás haciendo algo grande, Señor, en los cuerpos y en las mentes, Señor. Gracias, Señor, te doy por todos aquellos que están mirando el canal, Señor, en estos momentos. Te alabo, te bendigo, Señor amado, porque sin ti nada somos, Señor. Gracias, eterno Dios de la gloria. Gracias, eterno Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, eterno Dios de la gloria. Oh, glorioso eres, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque grande es tu poder, oh Dios amado. Gracias, Señor. Bendito seas, oh Dios de la gloria. Sigue confiando, porque el Señor hará como dice la palabra. Bendito Dios. Amigo de Dios, el teléfono sigue apareciendo al pie de la pantalla. ¿Verdad? El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, bendito amén. Dios, hay que tomar, ¿verdad?, consejos, como decía nuestra hermana Berta, ¿verdad? No, ¿verdad?, esperemos a que ya estemos en la última fase para tomar reacciones. Es el momento que el Señor, ¿verdad?, nos está hablando y ponemos, ¿verdad?, en práctica lo que Él nos está diciendo. En Salmos 37:24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, bendito Dios. Vamos a estar clamando por una petición que entró a través de Facebook, bendito Dios. Piden por oración de salvación de familia y protección, bendito Dios. Si no me equivoco, su apellido es Páez, bendito Dios. Y le voy a pedir a mi hermana Judith que clame, ¿verdad?, por salvación de las almas de esta familia, y que sea Dios, ¿verdad?, protegiéndoles. Amén, gloria a Jesús. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que pudo, pues, comunicarse
Bendito sea Dios en esta hora. Padre Dios Todopoderoso, sí, gracias Señor, Dios mío Padre. En esta hora, Señor, nos unimos con la familia, Señor, que sí, Señor. Dios Padre Celestial en esta hora ha enviado esa petición, Señor, Dios mío Padre de la gloria. Señor Dios Todopoderoso, te los presentamos en esta hora, Señor Dios mío, Padre, que te allegues a sus vidas, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por la salvación, Señor, del alma, Dios mío, Padre de la gloria. Oh Dios mío, Padre Santo de la gloria, alcánzalos, Dios mío, para honra y gloria de tu nombre, Señor Dios mío. Señor. Que si están en algún vicio, Señor Dios mío, Padre, que en esta hora te allegues ahí donde está esa vida, Padre. Oh Dios mío, toque su corazón, Dios mío, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Para ti no hay nada imposible, Señor Dios mío. Dios mío, Padre, también, Señor, te rogamos, Padre, que los guardes, cúbralos, protéjalos de todo peligro, Señor, Dios mío, Padre. Señor. Oh, Dios mío, bendice, Señor, a la hermana o hermano, el que, Señor, sí, en Señor. Esta hora, Padre, Dios mío, envió, Señor, esa petición poderoso, Dios, fortalece su vida, Dios mío, Padre, y que ella pueda seguir confiando en ti, Señor, porque tu palabra dice, Dios mío, Padre, que mi casa y yo serviremos a Jehová, sí, bendito Dios, Padre, declaramos esa familia, Señor, siervos tuyos, amén, Dios mío, amén, Padre, Señor. Los declaramos libres, bendito Señor, Dios amén. Mío, de todo sí, pecado, Señor. Padre, de todo vicio, Señor, en el nombre de sí, Jesús, Señor. Padre celestial, aleluya, gracias, como Señor. Tú dijiste, Señor, cuando llegaste a aquella casa, ha amén. Llegado de la Cristo salvación Jesús. En esta casa, bendito Dios Cristo, Padre Jesús, de la gloria, Señor. Oh señores, creemos gracias, Dios, señores, porque poder, tú, Dios. Señor Cristo amado, sí, Señor. Oh, tú viniste al mundo no para oh, condenar, Dios, Señor, cielos, sino Padre para amado. Salvar lo que se había perdido, sí, bendito Padre, Dios Padre. Sí, gracias, Señor. Señor amado, por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en esta sí, familia, Señor. Y ayuda a mi hermana que se mantenga sí, de Señor. Pie, Padre celestial, aleluya. Fortalece, oh Dios bendito, anda, Padre, Señor, porque ella verá tu gloria, Señor Dios que mío. Se levanta, Señor. Oh Señor, a través de la familia, cómo van viniendo a tus sí, pies, Señor. Eterno Dios Padre. Sí, gracias, Señor. Dios mío, Padre. En el gracias, nombre Cristo. De Cristo Jesús, Señor, te bendecimos sí, y Señor. Te damos gracias, Señor Dios. Dios mío, amén, amén, gracias, gloria Dios. A Jesús, aleluya. Gracias, oh Dios. Bendito Dios. Gracias le damos, ¿verdad?, a nuestra hermana o hermano que se pudo comunicar a través de Facebook para, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos unirnos con ella a través de la oración, sabiendo, ¿verdad?, que nuestro Dios ya ha alcanzado a esa familia. Amén. Ajá, por fe, ¿verdad?, nosotros lo declaramos y que sea Dios, ¿verdad?, así derramando es, de su protección con su mano todopoderosa y que si, oh, ¿verdad?, gloria algo a ti, Señor. Que ella no haya expresado, que sea Dios, ¿verdad?, teniendo cuidado, ¿verdad?, de ella, que así sea es, Dios amén. Cumpliendo todas cada y cada una de sus necesidades. Vamos a seguir en clamor, el teléfono sigue apareciendo en pantalla, 626-765-6026. Acuérdese que estamos por el lapso de una hora, pero ya, de verdad, el tiempo ha avanzado, es un programa en vivo. Bendito Dios, bendito es todos Dios. Los viernes de 6:30 a 7:30 de la noche, bendito Dios, es, donde amén. Están aquí su servidora para clamarle a ese Dios vivo, amén, a ese Dios todopoderoso, Dios, a ese gracias, verdad amén. Que hace posible lo que nosotros creemos imposible, bendito Dios. Sea el nombre, si habrá algo imposible para Dios, no lo hay, bendito Dios, aleluya, amén. Solo está que nosotros creamos, le creamos, ¿verdad? Lo que Él nos ha dejado escrito aquí, que son muchas las así promesas. Es, si algunas veces no las obtenemos, porque a veces nosotros, ¿verdad?, no dedicamos tiempo como se debe a leer y a escudriñar lo que es la palabra de Dios. Y así sobre es, todo, amén. No la ponemos en práctica, no la ponemos por obra, bendito Dios. Jesús. Y por eso, algunas veces decimos que no podemos alcanzar los milagros, no podemos alcanzar la bendición está ahí siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, realmente la busquemos, aleluya. Bendito y le voy a Dios. Pedir a mi hermana Berta que por favor clame por una reforma migratoria, sabiendo que hay muchos hijos, ¿verdad?, de Dios que están en este país sin un documento legal, nomás esperando que Dios tenga misericordia
Acordémonos, ¿verdad?, que sea Dios también tocando los corazones de estas personas que están gobernando ahora mismo este país y los asesores que tiene el presidente, ¿verdad?, que pues también dicen tener a Cristo en su corazón, dicen ser cristianos, y un cristiano tiene que tener misericordia, porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a imagen Amén. Y semejanza de Él, ¿verdad? Y nosotros creemos, sabemos que no somos igual que Dios en ningún momento, pero también como seres humanos tenemos que tener misericordia de los demás. Entiendo que, ¿verdad?, que hay muchas personas que vienen de otros países a causar daño en este lugar, pero no quiere decir de que todos hacen lo mismo, bendito Dios. Que sea Dios, ¿verdad?, teniendo misericordia de todas aquellas personas que aún necesitan un estatus migratorio legal en este país, que sea Dios, ¿verdad?, proveyendo, porque nosotros sabemos que para Dios no hay frontera, para Dios, ¿verdad?, Dios creó todo en este mundo para que todo el ser humano lo disfrute en paz, bendito Dios, bendito y en Jesús. Armonía, bendito Dios, ¿verdad? Y clamemos porque sabemos, ¿verdad?, que son muchas, son miles las personas, no son millones lo que están esperando, ¿verdad?, una reforma migratoria, y que Dios tenga misericordia, bendito Dios, hermana Berta, por favor. Así es, amén. Así es, amén. Cuando la noche está más oscura, es cuando ya va a amanecer, bendito Dios. Muchas veces vemos tan imposible de acuerdo a lo que se está diciendo en las noticias, pero Dios tiene la última palabra, bendito Dios. Y si tú le crees a un Dios grande y vivo, mira que yo te lo digo, ¿por qué razón? Porque yo he experimentado, y sé que mis hermanas y cada uno de nosotros hemos experimentado, bendito Dios, grandes cosas de parte de Dios. Hace muy poco mi esposo experimentó algo diferente migratoriamente, hermana, que fue difícil para nosotros pasar eso. ¿Por qué? Porque él tiene sus documentos, él los expuso sus documentos, se los quitaron, bendito Dios. Él tuvo que ir a corte y nosotros pensábamos que no, de acuerdo a lo que él hizo, pensábamos que ya no se los iban a devolver. Bendito Dios, pero Dios tuvo misericordia, gracias, Dios tiene Señor. Grande misericordia, se los devolvieron, le otorgaron el perdón, bendito Dios, y sé que como se está hablando, hermana, que ahorita es muy difícil, ¿verdad?, de obtener los documentos, de los papeles, bendito Dios, simple y sencillamente confiamos en que Dios obra, bendito Dios, y Dios tiene el grande poder. Amén. Y es por esa razón que yo te digo en este momento, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, bendito Dios, no estés triste, confía en Dios, bendito Dios, confía en Dios. Amén. Yo confié en el Señor, bendito Dios, y yo sé, y no sé, ni interminablemente yo le doy las gracias al Señor, le doy gracias al Señor grandemente, porque sé que Él miró nuestra necesidad, Él miró la forma en cómo nosotros necesitábamos, ¿verdad?, estar unidos. Yo puedo ver, me da tanta tristeza como puedo ver muchas familias, hermana, cómo son separadas, aquellos niños que los separan de sus madres, de sus padres, bendito Dios, es triste. Es hermanas, muy triste, quiero, hermana. Quiero aclarar algo. Quiero decirles de que nosotros no somos expertos en política. No. Ajá, quiero hacer esa aclaración, pero, o sea, como hijos de Dios, nos duele ver la situación. Sí. Que, ¿verdad?, nuestros hermanos, ¿verdad?, en Cristo, y todas aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, pero testimonio que usted está trayendo, hermana, es muy importante, porque eso es lo que podemos ver, que vale la pena servirle a Dios, bendito Dios. Y así, hermano, aunque sea uno de la familia que esté pagando el precio, déjeme decirle que vale la pena. Cuando yo le hablo de que uno de la familia esté pagando el precio, es que uno de la familia esté perseverando en Dios, y que esa uno de la familia le crea a Dios. Entonces Dios se va a glorificar en aquellos que, ¿verdad?, algunas veces están dudando que si puede ser posible, a lo mejor tal vez puede pasar, pero en este caso, bendito Dios, ¿verdad?, el esposo de mi hermana Verda pudo ver, ¿verdad?, así pudo es. Vivirlo Santa. en su propia vida, y pudo ver el milagro que Dios le dio. Porque claro, acordémonos que sí, de que, ¿verdad?, aquí y en todas partes del mundo, ¿verdad?, estatus legal es muy importante, y sobre todo, ¿verdad?, mantenerlo, bendito Dios, así porque es. No podemos estar violando también las leyes, porque, ¿verdad?, también Dios dejó leyes a las cuales nosotros que tenemos respetar. Que apegarnos, bendito Dios, y a eso es lo que iba, amados hermanos. No somos políticos, pero queremos apegarnos a las leyes, pero sabemos también, ¿verdad?, que si se necesitan esos documentos para nuestros hermanos estar aquí, porque algunas veces
Hay muchas personas que han emigrado a este país no porque quieren, sino por la situación que están viviendo de violencia en sus países. Y como se cree que este es un país que fluye leche y miel y que da protección a aquel que lo necesita, bendito Dios, ¿verdad? Es un país muy bendecido de parte de Dios y esperamos que así lo va a seguir siendo por muchos años hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Bendito Dios. Y entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Gracias por el testimonio, hermana, que yo sé que va a estar reanimando a algunos que a lo mejor están pasando por la misma situación. Pero, ¿verdad? Así como es. Dice la palabra, hay que esperar en él. Bendito Dios. Así gracias, es, hermana Berta, y bendito adelante. Dios, gloria gracias, a Dios. Señor. Yo le doy la gloria y la honra al Señor. Bendito Dios, porque yo tuve mucho miedo, mucho temor cuando yo miraba a aquellas familias en miro cómo se separan. Yo digo, Señor, si mi esposo lo deportan, si ya no está conmigo, está allá en el país, ¿verdad?, de nosotros, México. Entonces, yo decía, Señor, pero nosotros estamos aquí, mi familia depende de él primeramente, mi familia está, mis hijos están muy cercanos a él, a mí, acostumbrados, bendito Dios. Y decía, Señor, y yo misma, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? A veces, muchas veces se cierra la mente, se cierra, nos enfocamos en un globito, nos encerramos y no creemos en que Dios puede obrar en nuestras vidas. Fue cuando yo salí, yo dije, Señor, yo creo en ti, yo conozco tu palabra, yo me aferro a tu palabra, yo me aferro a tus promesas. Empezamos a orar junto con mi esposo y Dios se glorificó, bendito Dios, le doy la gloria y la honra a él, bendito Dios. Una promesa de parte del Señor para ti, tú que estás pasando por esto, que no tienes documentos o que estás en espera de documentos, no hay nada imposible para Dios, bendito Dios, solo confía y cree en el Señor, permite que tu fe sea acrecentada de parte de Dios, bendito Dios. Dice la palabra en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, dice la palabra, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, bendito Dios. Es una bonita y hermosa palabra, y si tú te aferras a cada palabra de parte del Señor, el Señor te da fortaleza, te llena, y con ello viene la bendición, viene el milagro, bendito Dios. Gracias, Padre de la gloria, te damos, oh Dios de los cielos, honroso Señor es tu nombre, bendito Dios, gloria a ti, oh Dios de los cielos, porque sabemos, Padre amado, que sin ti nada es posible, oh Dios de los cielos. Padre amado, yo no sé quién está mirando en este momento el canal, oh Dios de los cielos, pero sé, amado Jesucristo, que tú estás obrando mediante tu palabra, Señor. Yo he podido testificar, Señor, uno más de tus milagros en mi vida, Señor, y en la de mi familia, oh Dios amado, porque a ti te ha placido, Señor, tomarnos en tus manos, oh Dios amado. Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, has obrado y seguirás obrando, Señor, así por cada uno de los que están mirando, Señor, Padre amado, que están pasando, Señor, por este problema, Señor, que no tienen documentos, oh Dios, o que tal vez su familia, Señor, ha sido separada, o alguno, Señor, está expuesto, Señor, a que lo deporten, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, amado Jesucristo, aquellos que están creyendo en ti, oh Dios amado, sé, Señor, que tu mano de poder está sobre de ellos, oh Dios de los cielos, y sé, bendito Dios, que tú, Señor, traerás pronta respuesta a ellos, oh Dios amado, oh Jesucristo, yo sé, Señor, que tú has pagado el precio por nosotros, oh amado Rey, sé, Señor, que tú, Señor, tienes misericordia, Señor, y que no te gusta, Señor, que las familias sean desunidas, Señor, por favor, toma cuidado, Señor, abre, Padre de la gloria, puerta, Señor, aquellos que lo están necesitando, Señor, cuida, Señor, aquellos, Señor, Padre de la gloria, que están siendo expuestos, Señor, deportados, oh amado Jesucristo, obra, Señor, escucha sus oraciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, obra sobre de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toma cuidado, Señor, por favor, Dios de los cielos, Señor, porque tú, Señor, no dejas ningún justo desamparado, Señor, oh Padre de la gloria, te doy honra y gloria, Señor, porque sé, Señor, que tú estás sobrando, Padre amado. Gracias, Cristo de la gloria, bendito Dios, porque sabemos que en ti hay esperanza, Señor. Gracias, Padre amado, te doy en esta tarde, Dios de los cielos. Gracias, Señor, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Dice en Hechos 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, bendito Dios. Él cuida, ¿verdad?, de aquel que le teme, de aquel que realmente hace su voluntad. Dios te cuida de él, bendito Dios, aleluya. Y sigamos confiando.
confiando, como ya oró, ¿verdad?, nuestra hermana, sí, señor, Berta. Sigamos bendito confiando, Dios, que Dios ya tomó, ¿verdad?, en sus manos esta petición, y vamos a esperar una, sí, respuesta, señor, de lo alto, porque quien tiene la última palabra, sí, es el, ¿verdad?, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios, aleluya. Nosotros, bendito, como cristianos, Jesús, tenemos que permanecer fieles, bendito Dios, a aquel que vive, sí, y permanece para siempre, y Él cuidará de nosotros, bendito Dios, gracias, aleluya, señor. Y vamos a seguir clamando, sí, Señor. Vamos a orar en, gracias, esta hora, señor, por todas aquellas personas, ¿verdad?, que han sido diagnosticadas con tiroides. Pues dicen que hay de dos tipos de tiroides, bendito, pero Dios, Dios es el que conoce, y para Dios no hay nada imposible, bendito Dios. Y para eso lo voy a pedir a mi hermana Judy que por favor clame por estas personas que están padeciendo de esta enfermedad. Sí, sé que algunas veces sufren complicaciones, algunas que suben de peso y otras que bajan demasiado de peso. Así pero es, que sea Dios, bendito Dios, teniendo, ¿verdad?, ese control en el cuerpo, porque seguimos diciendo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bendito Dios, aleluya. Santo sea Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Sí, Padre Celestial, Dios Padre bendito amado, santo, gracias, Señor, Dios mío, Padre, en esta hora, Señor, Dios mío, Señor, en esta hora te presentamos a cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Dios mío, Padre, que están padeciendo, sí, Señor, de esta enfermedad, Señor, la tiroides, Señor amado de la gloria. Sí, señor. Te rogamos, Señor, que te allegues a su vida, Señor, Dios mío, Padre, que extiendes, oh, tu Dios, mano, Señor, sanadora sobre ese cuerpo, Señor, Dios mío, Padre, tomando tú el control, sí, de su, señor, vida, de su salud, Señor, Dios mío, Padre. Te rogamos misericordia, Señor, Dios poderoso, aleluya. Oh, Dios de amor, ten misericordia, por favor, sí, Dios mío, Padre de la gloria, allégate, Señor, Dios mío, Padre celestial, aleluya, en el nombre, sí, de, señor, Jesús, Padre santo de la gloria, te, oh, presentamos, gloria, Señor, Dios mío, Padre, esta enfermedad, Señor amado de en la gloria, está, oh, Dios, porque tú eres nuestro sanador, en Señor manos, amado, señor, de la gloria, amén, en el nombre de Jesús, en ti, Padre en santo, glorifícate, Dios mío, Padre, toma tu el control, sí, señor, señor, Dios mío, te lo pedimos, Padre, oh, en el Dios, nombre, Dios, de Cristo Jesús, poderoso Dios, aleluya, glorifícate, sí, mi Dios amado, gracias, Dios eterno, señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, gracias, oh, amén, gloria a Jesús. Bendito Dios, poder, alabado, señor, y glorificado sea el, gracias, nombre de, señor, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Bendito Dios, vamos a seguir clamando. El teléfono sigue apareciendo en pantalla, también a través de Facebook. Usted puede poner su petición. Déjenos, ¿verdad?, tener esa bendición de clamar por su necesidad. Así por es, esa respuesta que usted tanto anhela obtener de parte de Dios. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero en esos pocos minutos, en segundos, Dios se puede glorificar de la manera muy especial que usted desea, ¿verdad?, obtener ese milagro. Bendito dice Dios, en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, así con es, promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida, uh-huh, sobre toda la tierra. Amén. Ah, bendito Dios, Señor ponía esto, ¿verdad?, que lo leyera, porque hoy en día están habiendo muchos conflictos, ¿verdad?, de los hijos hacia los padres. Hay muchos hijos desobedientes que piensan de que a veces los padres le dan un consejo porque no quieren, ¿verdad?, de que ellos se diviertan, pero no es de esa manera, ¿verdad?, algunas veces que se tienen que divertir. Bendito Dios, Dios, si algunas veces nosotros como padres les decimos o les recalcamos a veces hasta lo mismo, ¿verdad?, es porque realmente queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos, sí, ¿verdad?, que ellos no pasen vicisitudes, que pasen situaciones de las cuales después ellos vayan a decir, ¿por qué no me lo advirtieron? Bendito Dios, y por eso algunas veces, ¿verdad?, hay problemas en el hogar, hay pleitos, ¿verdad?, entre padres e hijos entre padres, bendito Dios, que no se dejan guiar, pero que sea Dios, bendito Dios, aleluya, tomando control, ¿verdad?, de estos jóvenes, y para eso le voy a pedir a mi hermana Berta que clame por toda esta juventud, bendito Dios, que, ¿verdad?, pues el enemigo se vale de muchos, ¿verdad?, y algunas veces no nos damos cuenta de que por medio, ¿verdad?, atacando de esta manera a los jóvenes que se pongan, ¿verdad?, en contra de los padres, porque acordémonos de que Dios constituyó a la familia, bendito Dios, y es lo que el enemigo quiere destruir, porque somos los que le alabamos y bendecimos el dulce nombre de Dios. Así es, amén, bendito Dios. Muchas veces no nada más
por esa situación, hermana. Muchas veces también viene siendo porque las drogadicciones entran a las familias y por causa de eso completamente las familias se destruyen, bendito Dios. Le doy la gloria y la honra al Señor porque sé que si tú le pones tu confianza al Señor, Él obra en tu vida, amén, sacando todos esos vicios, todas esas contiendas o todos esos problemas en tu familia, porque es una gran verdad lo que dice nuestra hermana, las familias las constituyó Dios, bendito Dios. Es necesario que tú veas por tus hijos, es necesario que tú veas por tu familia, ores y veles al Señor y le creas. Nosotros estamos aquí instándote para que tú te acerques al Señor, para que le creas al Señor, para que veas que si tú confías en Él, el Señor va a venir y obrar en tu vida, bendito Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:3, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tentados a caer en esas cosas, pero Dios te ayuda a dar la salida a ese problema, de cualquier tipo de problema que venga a tu familia, bendito Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios de los cielos, porque sé que tú estás obrando, Señor, y tú mediante tu palabra, Señor, estás acrecentando la fe, Señor, a aquellas personas que están creyendo en ti, oh Dios amado, que están pasando por estos problemas, oh Dios bendito. Yo sé, Señor, que tú amas, Señor, las familias unidas, Dios de los cielos, que tú miras, Señor, a aquel necesitado, Señor, que está pasando por problemas, Dios de los cielos, por drogadicciones o algún problema, Señor, que está separando estas familias, Dios amado, aquellos jóvenes que se están desviando, Señor, porque el enemigo viene, los envuelve, Señor, con malas cosas, Señor, usando personas de allá afuera, Señor, para destruir las familias, Dios amado. Padre amado, te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pongas en tus manos, guardes en tus manos, Señor, estos jóvenes, estas familias, Señor, que tomes cuidado de ellos, oh Dios amado. Bendito seas, amado Jesucristo, sé, Señor, que tú estás tomando control en esta tarde, Dios amado. Yo sé, Señor, que tú estás tomando el control en estas familias, Señor, en estos jóvenes, Dios de los cielos. Ayuda, Señor, a aquellas personas que están levantando sus manos y que están creyendo en tu palabra, Señor, que en esta tarde están creyendo en ti, oh Dios amado. Te doy gloria y honra porque sé, Señor, que en esta tarde tú te estás glorificando y te seguirás glorificando, Señor. Gracias, bendito Dios amado, te doy. Bendice estas familias sobrenatural, Señor, y ayúdalos, Padre Santo. Bendice a esos jóvenes, Señor. Ayúdalos a salir, Señor, de todo problema, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos el dulce nombre de Dios. El tiempo nos ha avanzado, pero vamos a verdad, a estar clamando por otras peticiones antes, ¿verdad? Que el tiempo se complete, y voy a estar clamando por estas personas que han sido diagnosticadas con diabetes o que están a punto, ¿verdad?, de que se les dé esa enfermedad, pero nosotros confiamos en Dios que para Él no hay nada imposible, bendito Dios. Vamos a estar clamando, sí, Señor, creyendo, ¿verdad?, de que ese milagro va a suceder. Amén. Amado Padre Celestial, que estás en gloria, sí, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, te damos honra, gloria y honor, oh, como Dios, tú te lo mereces, cielo, y las gracias, Padre, porque Señor amado, necesitamos, sí, Señor, de tu grata presencia, necesitamos de tu favor, Padre bendito, te santo, necesitamos, y en, Señor, esta hora, Señor, queremos presentarte, Señor, a todas aquellas, sí, personas, Señor, que han sido diagnosticadas con diabetes, Padre bendito de la gloria, o con prediabetes, Padre bendito de la gloria, que, sí, aún, Señor, esa enfermedad no ha sido, Padre, desarrollada en el cuerpo, Padre bendito, oh, santo, que seas tú, sí, Señor amado de la gloria, poniendo, Señor, un páncreas, sí, nueva, Señor, oh, amado, Dios de la gloria, de, para que pueda funcionar, sí, como es debido, Padre, oh, bendito, Señor, de la gloria, sé, Señor, por favor, Señor amado, Señor, santo, en esta hora te pido, por favor, Señor, que te glorifiques, Padre santo, sí, también en esas personas, sí, que, Señor, tienen alta presión, Padre bendito de la gloria, que seas tú, Señor amado, Señor, poniendo a tu mano sanadora, Señor, en esa presión sanguínea, Padre bendito de la gloria, que los fluidos, Señor, de sangre, Señor, en el corazón y en la vena, Señor, sean normales, Padre bendito de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, por favor, también yo te pido, Señor amado, aquellos que tienen el colesterol alto, Señor amado, de la gloria, que seas tú, Padre santo, teniendo cuidado, Señor amado, poniendo, Señor bendito santo, esa medicina, Señor, en esa sangre, Padre bendito de la gloria, por favor, limpia completamente,
sangre, Señor amado, esas venas, Padre bendito de la gloria, para que esa sangre pueda fluir, Señor, con normalidad, mi Rey de gloria. Te damos honra, te damos gloria en esta hermosa tarde, porque sabemos, Señor, que solo en ti podemos confiar y que solo en ti podemos obtener esos favores, Señor amado de la gloria, que tanto necesitamos para nuestras familias y para nuestra vida personal, Padre Santo. En esta hora queremos darte gracias, Padre de la gloria, porque tú, Señor, nos permitiste, Señor, desarrollar este programa para tu honra, para tu gloria, mi Rey amado. Y esperamos, Señor, del cielo que el próximo viernes, con tu ayuda, podamos estar nuevamente, Señor, aquí, Señor, para clamar y glorificarte, Señor, y pedirte, Señor, por esas peticiones, Señor, de nuestros hermanos, Señor bendito del cielo. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que han estado en sintonía en este programa, Padre Santo. Bendícele de una manera muy especial, Señor amado de la gloria. Ayúdale, Padre Santo, a permanecer, Señor, en ti, Señor amado de la gloria. Que ningún viento, Señor, que venga sobre su vida los haga moverse, Señor, sino que permanezcan para siempre, Señor amado de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te doy honra, gloria y honor, porque tú te lo mereces, Rey amado. Gracias, mi Rey y Señor. Queremos agradecerle por la fiel sintonía que ha tenido, ¿verdad?, a esta programación, ¿verdad? Y queremos invitarles a que no se mueva o que no mude el canal, porque seguimos con una programación muy hermosa. También le invitamos para el próximo viernes para que pueda estar en sintonía de este mismo canal, ¿verdad? Y del mismo programa, clamando a Dios por su respuesta. Agradezco, ¿verdad?, por la vida de mi hermana Judith y mi hermana Berta, bendito Dios. Gracias, y que sea Dios bendiciéndole, bendito Dios, y retribuyéndole como solo Él lo puede hacer, bendito Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Amén. Gracias, Señor.